Derecho a cuidar y cuidarse con tecnología. Durante los últimos años, el crecimiento que existe sobre las tecnologías digitales fue muy grande. ¿Hoy nos imaginamos una vida sin tecnología? Seguramente responderías que no. La tecnología nos ayuda a comunicarnos, entretenernos, aprender y mucho más. Nos encontramos con muchos beneficios, pero es necesario saber que como ciudadanos partícipes del entorno digital tenemos derechos y responsabilidades. Acceso, libertad de expresión, protección. Internet como espacio público nos permite ejercer esos derechos, pero debemos tener en cuenta que también existen riesgos de ser vulnerados. ¿Qué pasa con nuestras infancias en este contexto de entorno digital? Tienen derecho a acceder a estas nuevas tecnologías como parte de la alfabetización cultural, pero es nuestra responsabilidad como adultos enseñar a bebés, niños y niñas sobre su uso. Daniel Calmels, profesor, escritor y psicomotricista argentino, ha escrito mucho acerca de las pantallas y el desarrollo de los bebés, niños y niñas. Luz, brillo, movimiento y continuidad son las cuatro características de los procesos hipnóticos. Todos juntos producen la captura de la atención sin beneficios para los niños. Es por eso que la OMS advierte la importancia de no exponer a los bebés al uso de pantallas hasta por lo menos los 2 años. Entonces, ¿cómo acompañamos a nuestras infancias con esta realidad? Algunas buenas ideas pueden ser compartiendo momentos de uso y manteniendo un diálogo. Ofrecer tiempo de pantallas con contenido educativo y no mientras comen, intentan dormir o para cubrir el tiempo. Y finalmente, realizar con ellos acuerdos acerca de momentos y tiempos de uso de dispositivos. Recordemos que son los adultos quienes guían, acompañan, cuidan el tiempo y la calidad de lo que los niños y niñas miren en las pantallas. Actuemos responsablemente.